22 minutos para las 3 de la tarde. En este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 25 grados con un vientito que ameniza el sol que cae de soslayo ya sobre la ciudad. Un día lleno de sol. Una tarde hermosa, Albert, la verdad, no sé cómo estará. Es un día lleno de felicidad. Bueno, no sé, qué sé yo, si de felicidad, capaz para usted. Pero yo voy a ser el presidente. No, ya le tocó 4 años, ya se le está por acabar, Albert. Muchas sonrisas hubo ayer en las 2 horas y media que yo les conté. Me había enterado de algo particular del encuentro entre Milei y Alberto, lo de los perros. Después fue creciendo y mucha gente lo comentó. El momento en el que, enternecido por la presencia de Dylan... ¿A dónde llegamos, Berco? Sí, Javier Milei se levanta de la reunión con Alberto Fernández, lo abraza al coli del presidente y sonríe como un niño por estar allí, sabiendo que pronto Conan va a trotar esas praderas. No Conan él, sino los clones que dejó a su paso. Sí, es nuestro país el que estoy describiendo. El que está en línea es el padre Toto de Bedia. Toto de Bedia es el sacerdote de la parroquia de Cacupé, ahí en la Villa 2124. Es uno de los curas más comprometidos con su pueblo, con el pueblo más sufrido. Lo entrevistamos muchas veces y tiene la gentileza de atendernos. Toto, ¿cómo estás? Ale Berkovich acá. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Te quiero preguntar cómo estás vos y cómo está la gente que va a tu parroquia con el resultado electoral. Bueno, creo que bien. La parroquia seguimos comprometidos. Yo creo que ahora, más que nunca, estamos sorprendidos, muy sorprendidos. Realmente yo no me esperaba semejante grupo de Milei. Y bueno, es un momento que, por supuesto, puedo doblar el compromiso a la gente y también de tiempo para reflexionar, ¿no? ¿Reflexionar en qué tono? ¿En tono autocrítico? ¿En tono crítico de los dirigentes políticos del peronismo? ¿En qué tono? Porque me interesa. Yo estoy también reflexionando mucho sobre lo que pasó. Sí, yo creo que la autocrítica siempre tiene que ser lo primero, ¿no? Que hizo uno para que tengamos de presidente a alguien que abierta y descaradamente habla en contra del pueblo. Es algo que realmente habla de que hay algo que no hicimos bien. Y sobre todo, por ejemplo, se sigue culpando a los pobres, porque ahora dice, pero también los pobres votaron. O sea, los pobres en la Argentina tienen la culpa de todo, aún de que haya ganado Milei. Eso es algo tragicómico. Porque te dicen eso, ¿viste? Ah, sí, bueno, los pobres también, las villas también votaron. ¿Por cómo no van a votar a Milei si son tan bien, están atrapados por este poder mediático y por tanta confusión? Y también porque realmente, como nosotros le dijimos, algunos que nos tildaron a los curas villeros que estaban haciéndole campaña a Massa, le dijimos desde el primer momento que la clase política, la clase dirigente en general, está bastante alejada de lo que le pasa a la gente. Y esto también se notó. Habría que hacer también una autocrítica de que realmente se acompañó a este el candidato que tenía el campo popular. O hasta qué punto se lo acompañó. Que esa diferencia fue demasiado grande, ¿no? Sí, claro. Claro, además es un triunfo inapelable. Exacto. La pregunta es si fue tan popular el final del gobierno que termina, ¿no? Porque, en definitiva, yo lo decía al principio del programa, el espanto por Javier Milei hizo que muchos embellecieran o se autoexoneraran por la responsabilidad de haber dejado más pobreza y menos sueldos, ¿no? Que en definitiva es lo que el peronismo en general está llamado a revertir. Exacto. Sí. Por supuesto. Esta es la consecuencia de un gobierno que no estuvo a la altura de las consecuencias. Hace tiempo, se notó
lamentablemente le quedaba grande la presidencia a Alberto. Es feo hacer leña al árbol caído, no es la intención de uno, pero sí, no se notaba decisión clara de acompañar a la gente, pero también es verdad. ¿Pero solo Alberto? Porque a Alberto le cargaron justamente toda la culpa al kirchnerismo, Massa se la cargaba a Guzmán también. Me da la sensación de que un poco lo usaron también como chivo expiatorio internamente. A Massa, sí, puede ser. No, Alberto. Como, sí, claro, no estuvo a la altura, decías vos, bueno, le quedó grande. Sí, pero le quedó grande al frente de todos, a juzgar por los resultados, ¿o no? Sí, por supuesto. No, más vale. Acá no es el único culpable. Toto, y ahora, más allá de las consideraciones políticas, suponete que empeoran las condiciones de vida ahí, en barrios como la 21-24, que recortan la asistencia social, que no hay más, dan de baja la mitad de los potenciar trabajo, que dejan que se devalúe la asignación por hijo, que afloja la ayuda a los comedores. ¿Qué te parece que pasaría? Y yo creo que da miedo eso, porque por nuestra parte, por supuesto, trataremos de estar conteniendo y acompañando a la gente de su sufrimiento, pero por supuesto que yo creo que la gente va a tener un límite, ¿viste? También es verdad que en nuestro país históricamente se ve que cuando le tocan a la clase media las cosas, sí, ahí realmente hay la reacción más fuerte institucional. Cuando se les sigue pegando a los más pobres, ya hoy lo dicen que no hacen todas estas cosas, es muy preocupante, y sí, la verdad que es incierto que puede llegar a pasar. ¿Incierto por el deterioro adicional de las condiciones de vida o incierto por la posibilidad de un estallido social o popular? Incierto por el deterioro de las condiciones de vida, va a ser por supuesto mucho más grande, y Dios quiera que no tenga que haber un estallido, pero no sé si va a poder evitar eso. Eso dependerá de la... Bueno, de que este gobierno realmente contenga los problemas que surjan de sus medidas antipopulares, pero es casi impensable que lo vaya a hacer, porque están todo el tiempo diciendo que los cambios tienen que ser drásticos. Sí, que se vienen 6 meses duros. Bueno, ayer habló también Milei de su charla con el Papa Francisco. Mira, le tengo un audiecito que todavía no pasé, en donde lo cuenta en 10 segundos. Te lo comparto. Santidad llamó, y la verdad es que ha sido una charla muy interesante. Llamó para felicitarme, valoró mi coraje en esta pelea. Y me dijo, coraje y sabiduría. Le dije, bueno, coraje tengo, sabiduría estoy trabajando. Incluso después cuenta que lo invitó a venir en este otro audio. Lo invité a venir a la Argentina. Le dije que sería recibido con todos los honores de un jefe de Estado, pero que además tendría todos los honores propios del jefe espiritual de los argentinos, porque el catolicismo es la religión mayoritaria en Argentina. Así es que la invitación fue cursada. Así es que creo que fue una charla muy, muy razonable. Ustedes, Toto, hicieron un acto de desagravio al Papa cuando Milei dijo que era el representante del maligno en la tierra, que ocupaba el trono de Dios, que defendía regímenes totalitarios. ¿Crees que es sincero cuando habla ahora? Escuchan creer que te acercás más al micrófono del teléfono, porque se está escuchando con... Me cuesta creer que sea sincero, porque yo no he escuchado ninguna pedido de disculpas más que al Papa, al pueblo, porque por supuesto, con todo el respeto a la figura de Francisco, que es nuestro Papa, él al hablar de esa manera del Papa agravió al pueblo,
a la reverencia que el pueblo le tiene al Papa, el pueblo católico y el pueblo no católico también, la gente sencilla sobre todo, y puntualmente a este Papa, cuya prédica principal es por lo más descartado, sí, que son las personas en las cuales él dice que las va a perjudicar, porque habla en contra habló en contra de la salud pública, la educación pública, ahora dice que no, pero viste esas incoherencias y cambios de pensamiento, a mí me preocupa más todavía, porque ¿qué te hace pensar que después no vuelva a cambiar? Toto, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. ¿Crees que el Papa Francisco puede llegar a venir a la Argentina teniendo en cuenta que no vino con los gobiernos anteriores? Mira, antes que Milei y antes que los demás candidatos, inclusive, el pueblo y muchos de nosotros veníamos haciendo manifestaciones pidiendo que viniera. Yo creo, no sé, me parece que no soy la persona de él para ver qué puede decidir, pero sí, no, yo no descarto que pueda venir. Toto, gracias por este rato. Te mando un abrazo y fuerza, ¿eh? Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Igualmente, 10 minutos para las 3.